bienvenidos a esta versión súper mejorada de Lot Magazine, una iniciativa que tuvimos hace 5 años y que queremos retomar en este 2015. Yo soy Vangelil Munevar, esa vocecita que escuchan siempre en las transmisiones en vivo de Lot, y los estaré acompañando de aquí en adelante en todos estos programas que se emitirán cada 8 días. ¡Empecemos! Este año hicimos parte de nuevo del equipo de medios de la USASF. Una oportunidad increíble, estuvimos en el Mundial en Orlando, Florida, y obviamente aprovechamos el tiempo para estar con todos los equipos de Colombia que estuvieron en el Worlds y también en ICU. Nuestro Team Colombia la dio toda, la competencia fue durísima, pero sabemos que con los años vamos a estar mucho más preparados para traernos todos esos títulos a Colombia. Felicitaciones también a las niñas que estuvieron en Dance Golden Girls, Elite Dance, Extreme Hip Hop. Muchas felicitaciones para ellos y ojalá en 2016 puedan viajar muchos más equipos a representarnos. Y en Miami nos encontramos con esta lindura. ¡Charán! Queremos que alguno de ustedes se lo quede, es un bolso muy bonito, así que vamos a hacer un concurso. Es muy fácil, primero deben compartir este video en su perfil en Facebook. Recuerden poner la configuración pública para que podamos verificar que sí lo hicieron. Y segundo, y más importante, tienen que enviarnos una foto de su cuarto. Pueden hacer una composición donde se vean todos los lugares de su cuarto que los identifiquen como cheerleaders y nos los envíen al correo info@lonphotography.com. El próximo 21 de mayo, que será la segunda emisión de Lot Magazine, vamos a mostrarles un video con el top 10 de los cuartos más creativos de cheerleading en Colombia, y el primer lugar obviamente se va a quedar con este bolsito, así que por favor manden sus fotografías y ayúdennos a compartir este video. Y se siente la adrenalina en el aire porque ahora sí empezó la temporada de eventos, de grandes campeonatos en Colombia, y los estaremos acompañando a todos. Nosotros ya empacamos cámaras, luces y una dosis de energía así de grandota para poder acompañarlos sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, estos son los eventos en los que vamos a estar. Primero, en el Abierto Nacional de Dance y Cheer Colegial de Capital Cheer Colombia el 7 de junio, donde los equipos de dance podrán brillar con luz propia y los colegiales también, porque es un día dedicado solamente a ellos. Posiblemente estaremos el 3 y 14 de junio apoyando la producción para Master Cheerleading Company en su Super National, así que también los esperamos por allá. El 14 de junio vamos a estar en el Festival de Porrismo y Baile de Gremios Cheer, una familia grandotototota en Bucaramanga, de la cual hacemos parte hace ya bastante tiempo. Nos vemos en Bucaramanga. Y el 28 de junio estamos en el Abierto Nacional de Cheer All Star de Capital Cheer Colombia, como todos los años acompañándoles. Así que recuerden que se acercan las fechas de cierre de inscripción para estos eventos. Es importante pagar a tiempo porque en esa medida ellos se organizan más rápido y el evento va a salir mucho mejor. Así que no nos dejemos coger la noche para que todos tengamos kit, camiseta, horarios a tiempo, logística, fotografía y que todo el evento salga súper bien. La segunda temporada de Lot Trainer ya está lista, pueden ir al canal y suscribirse para estar actualizados y ver todos los capítulos que grabamos junto a un reconocido coreógrafo a nivel nacional, Marvin Cabra, que siempre ha estado ahí con nosotros, gracias Marvin. Así que vayan y estén muy pendientes de estos capítulos, esta vez podemos aprender muchas más cosas para ejecutar mejor cada uno de los elementos. Si ustedes quieren hacer parte de la tercera temporada de Lot Trainer, también envíennos sus datos y las cosas que saben hacer para tenerlos en cuenta. Si tienen ideas, sugerencias, lo que sea, no duden en escribirnos. Esto, mejor dicho, está hecho para ustedes, por ustedes, y nada mejor que recibir sus comentarios. Les contamos que se viene la segunda fiesta en junio. Tienen que estar súper pendientes de nuestras publicaciones. Estamos preparando algo totalmente diferente. Y por supuesto, esas fiestas no serían lo mismo si no estamos todos juntos. Así que pendientes de la fecha porque se viene la segunda fiesta. Bueno chicos, esto fue todo de la primera emisión de Lot Magazine. Espero que les guste, que nos ayuden a compartir el video, a llenarlo de contenidos interesantes para todos nosotros. Nos pueden escribir en info@lonphotography.com si tienen dudas, sugerencias o alguna cosa que compartir en este espacio. No olviden que los queremos mucho, que nos gusta compartir con ustedes y que esperamos verlos pronto en competencia. Prepárense, entrenen. ¡Ah! Y no olviden el concurso del bolso porque yo sé que lo quieren y es muy fácil y sé que sus cuartos son muy creativos, así que a mandar la foto.